vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe. Restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah,
sellos ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea la reina escena, Dios sirvió a Adán y sacó el material. Ellos ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén, y después le hizo una novia, la cual estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, el movido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. El libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida.
Yo vi, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas
y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar profeta, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Amén, hermanos, Dios le bendiga a cada uno de vosotros, hermanos y hermanas.
bendiga, hermano. Amén, hermano. Ahora sí, solamente que va a cambiar este sistema para poder estar más cerca. Claro. Bueno, ¿cómo es tu nombre, perdón? Santiago, hermano Santiago. Ay, hermano. Hermano Santiago, qué bueno. Qué bueno, mi hermano. Qué bien, gracias a Dios. Bueno, hermano, aquí estoy yo pendiente, pero no me estoy escuchando, ¿oye? Es que ando un mensaje, hermano. Sí, estoy escuchando un mensaje, pero aquí me dio la palabra. Al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos vosotros. Vamos a dar inicio y vamos a darle gracias en esta tarde por este nuevo día. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Padre, por habernos permitido reunirnos de esta manera, de esta forma, Señor. Qué precioso día, qué propiosos momentos que estamos viviendo, Padre amado. Y ese eres tú mismo en la cena. Oh, Padre, a Moisés, tú no le permitiste llegar a la tierra prometida, Señor. Solo le permitiste sacar a esos 2 millones de ese pueblo. Lo mismo sucedió con Daniel, oh, Padre. Cuando tú le dijiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre, lo mismo dijiste acá a Juan, el tipo de la novia. En Apocalipsis 17 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, grandioso Padre Celestial, qué glorioso mensaje que tú le diste, le entregaste al 7º ángel. Apocalipsis 10:7 en la escena, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pero más glorioso es para nosotros este pueblo, este último pueblo. El profeta dijo, la chusma del oeste, así como el sol sale en el oriente y se va, se oculta en el occidente, así mismo vino tu palabra desde el oriente y está escondiéndose acá en el oeste, oh Padre. A cumplir la promesa, la última promesa, Padre, de lo que el 7º ángel dejó abierto todos los misterios, ya no hay ningún misterio oculto, Padre. Por eso es que Apocalipsis 10:8 al 11, que nos corresponde a nosotros, águilas de este tiempo, la voz, el tipo de Juan, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el motivo, esa es la razón, oh Padre amado, que nos unimos todos los días. Tú nos diste este tiempo maravilloso. De por lo menos estas 3 horitas que nos juntamos de esta forma, Señor, a comernos del libro. Permite, Señor, que
Abra vuestra sabiduría, el entendimiento, Señor. Al mismo tiempo, tú enviaste la ciencia de la sabiduría en este último tiempo. Entonces, ¿qué? No tenemos de qué quejarnos, oh Padre amado. Solo es comernos del libro, Padre. Nuestro siervo siempre ha dicho de que por lo menos tenemos que leer unos 4 o 5. Él ha leído como 30 folletos todos los días. Y nosotros, ayúdanos, Padre. Apresúranos, Señor, porque ya no hay más tiempo, Señor. Vivimos tiempo extras, oh Padre amado. En esta tarde te decimos, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor. Y abre vuestra sabiduría, el entendimiento para entender lo que tú quieres decir a través de la lectura de los mensajes, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos. Hermanos y hermanas, voy a continuar. Vamos a continuar con el mensaje. Los resultados de una decisión, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, el 8 de octubre de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 62 al 67. Párrafo 62. Aquí estaba Moisés. Él tenía su pie en el trono. Él pudo haber tenido un gran. Podría haber cambiado a todo Egipto allá y tal vez haberse quedado allá. Pero la promesa de Dios era viajar a través del desierto e ir a la tierra de promesas. Tenía que entrar en posición primero, y Moisés escogió más bien sufrir con el pueblo que sentarse aquí en el trono, porque le fue espiritualmente revelado, y aquí iba de camino, y Dios estaba probando. Así que, así es como usted sabe si está en el grupo correcto o no. Dios siempre vindica a su iglesia con señales y maravillas. No importa qué tan ortodoxo sea usted, depende de si Dios está aceptando su sacrificio. Párrafo 63. Hablando con un buen hermano bautista, al cual amo con todo mi corazón, un excelente erudito. Si alguna vez he visto uno, él dijo, hermano Branham, ¿qué te ha ocurrido, muchacho? Y yo dije, ¿por qué? Pues él dijo, todo este fanatismo que estás tratando de enseñar. Él dijo, todo esto del bautismo del Espíritu Santo. Dijo, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Dios. Yo dije, ustedes, bautistas, se enredaron completamente en eso. En Hechos 19, Pablo encontró a unos bautistas en el lugar y dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Pensé que usted había dicho que lo recibió cuando creyó. Pablo dijo, ustedes ya creyeron, pero ¿habéis recibido el Espíritu desde que creísteis? Amén. Sí, Apolo fue un gran predicador. Muy bien. Pero él necesitaba el Espíritu Santo. Párrafo 64. Y él dijo, hermano Branham, ¿acaso Abraham, el padre de los fieles, no creyó en Dios? ¿Qué más podría haber hecho sino creerle a Dios? Dijo, él creyó a Dios y le fue imputado por justicia, porque él creyó a Dios. Le respondí correctamente. Pero entonces Dios vindicó su fe al darles la circuncisión para probar que lo había aceptado. Le dije, usted pudiera creer en el Señor Jesucristo hasta que Dios reconozca su fe. Le da el bautismo del Espíritu Santo para sellar la promesa. Abraham recibió la circuncisión como el sello de que Dios había aceptado la justicia de su fe. Y si usted dice que cree en Dios y con todo su corazón,
Dios le dará el bautismo del Espíritu Santo para sellarlo en el reino de Dios, para reconocer su verdadera fe en Dios. Amén. Esa es una predicación chapada a la antigua, al grano. Pero ¿lo salvará usted, hermano? Les digo, eso lo sostendrá cuando las pruebas estén pesadas. Amén. Tal vez yo no soy capaz de expresarlo correctamente, pero sé de qué estoy hablando. Amén. Tal vez no soy capaz de decirlo a manera que ustedes lo puedan entender, pero sí me emociona el estarlo intentando. Pero me encanta, porque yo sé que es la verdad. Sí, Señor. La circuncisión era una vindicación. Dios siempre manda una vindicación que yo lo he recibido. Voy a estar esto para probar que yo lo he recibido. Dice que creyó. Usted dice que creyó. Entonces yo voy a hacer esto para probarlo. Párrafo 65. Ahora, noten cómo Dios hace eso, vindicando que él ha recibido la justicia de la fe. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Eso es lo que Moab tenía, una iglesia muy ortodoxa, pero Dios no tenía nada que ver con eso. Y el mismo Dios, entre paréntesis, las dos tribus orando, ambas ofreciendo el mismo sacrificio, Dios estaba vindicando que Israel estaba correcto, porque tenía la columna de fuego colgando sobre ellos. Ellos tenían sanidad divina, tenían gritos, tenían danzando en el espíritu, tenían gozo, pasaron un tiempo glorioso e iban de camino a alguna parte. Dios les estaba probando que él lo había aceptado, y esa siempre ha sido la señal del creyente. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 66. Miren al gran Espíritu Santo hablando a través de San Pablo. Cuando Jesús vino, él era ortodoxo. Entre paréntesis, también lo eran los judíos. Pero ellos lo condenaron a él. Dios reconoció que Jesús era su hijo. Él lo vindicó. Pedro dijo en Hechos 2, dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas y maravillas que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Esa es la señal de ellos. Si su iglesia no cree en señales y maravillas, usted debiera de empezar a orar por esa iglesia, creyendo que los días de los milagros han pasado. Usted está todavía en la frontera. ¿Ve? Por allá es donde están las uvas. Por el otro lado, muy bien. Párrafo 67. Noten eso. Noten, eso es escritura. No es estar bromeando. Esa es la Biblia. La Biblia dice eso. Y miren al Espíritu Santo, esperando hasta el día de hoy. Él dijo que el Espíritu manifiéstame que en los últimos días algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus seductores, y así sucesivamente. ¿Cómo? Serán amadores de deleite más que amadores de Dios. Miren a la iglesia hoy. Bueno, vaya, esos se quedan en casa el miércoles por la noche para ver la televisión. Ya no van a los cultos de oración. Tienen servicio de ventanilla para que no tengan que bajarse del auto. Ya no hay altares. Sacaron todo el fuego del altar y lo pusieron en el calentador. Tomaron el aposento alto y lo convirtieron en un aposento de cenas. Ponen a hervir algunas gallinas viejas y duras. Venden el plato a 50 centavos para pagarle al predicador. Bueno, ese no es el programa de Dios en lo absoluto. Ustedes están completamente fuera de la línea. Dios jamás vindicará algo como eso. Eso es verdad. Y ustedes, gente pentecostales, están entrando
en esa misma rutina. Eso es correcto. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 68 al 73. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, los resultados de una decisión. Párrafo 68. Ahora noten. Como lo hizo Dios. Dios dijo, serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, entre paréntesis, no tienen nada, detractores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, teniendo apariencia de piedad, entre paréntesis, muy ortodoxos, pero habiendo negado la eficacia de ella, a estos evitan. Si el Espíritu Santo así lo dice, entonces me imagino que yo puedo citar al Espíritu Santo. A estos evita, porque de estos son los que van de casa en casa y organizan las sociedades misioneras de mujeres y costuras y hablan de la señora tal y tal y toda esta clase de cosas. Hermano, lo que usted necesita son cultos de oración, hacer que los hombres y las mujeres regresen a Dios, metiéndose de nuevo a la línea chapada a la antigua. Esa es la verdad. Ustedes saben que eso es verdad. Eso los pudiera quemar un poquito, mi hermano, pero es mejor quemarse ahora a que se queme dentro de poco. Así que solo preste la atención a eso. Esa es la verdad. 69. Noten ahora. ¿Cómo continuaron? Dios miró hacia abajo a los dos sacrificios humeantes y Dios bendijo a Israel, porque él estaba con Israel. Aquí venían subiendo ahora a la línea fronteriza. Moisés había muerto y Josué era el nuevo líder, y él iba a cruzar a los hijos de Israel al otro lado. Enviaron unos espías. Tenían que ir a espiar otra vez la tierra. Habían pasado 40 años. Mire, usted tiene que ir y hacer sus primeras obras otra vez. ¿No es cierto? Pienso que si Pentecostés empezó allá atrás con esa clase de libertad y con un corazón libre y libre en el espíritu y todo lo demás, pienso que sería mejor que usted volviera a hacer las primeras obras otra vez. ¿No lo creen? Métase de nuevo a la línea antigua, al punto de referencia antigua otra vez. Vuelva otra vez a creer en Dios. Regrese de nuevo para que le permita al Espíritu Santo hacerlo a su manera en su corazón, para estar adorando a Dios en el Espíritu y haciendo como ellos solían hacerlo. Saque ese viejo sentir almidonado e indiferente de usted. Vaya, uno no puede tener una iglesia así, uno no puede tener creyentes así. Párrafo 70. Usted toma, igual como la vieja madre ave sentada sobre un montón de huevos. Ustedes saben si ella no es la madre ave ahora que empolla los huevos. Es la atmósfera alrededor de esos huevos es lo que los empolla. Es la atmósfera todo el tiempo. Y usted entra en una atmósfera donde la gente está descreyendo y acalorándose y discutiendo entre sí. Y argumentando si ellos pertenecen a esta iglesia o a la otra. Ustedes nunca empollarán cristianos. Eso es correcto. No pueden hacerlo. Esta vieja ave podrá sentarse en el nido y volar sobre esos huevos hasta que ella se debilite tanto que no pueda volar fuera del nido. Si esa ave macho, si esa ave hembra no ha estado con el ave macho, esos huevos nunca empollarán. Se pudrirán allí mismo en el nido. Eso es correcto. 71. Y eso es lo que la iglesia ha estado haciendo hoy. Ustedes consiguen de pastor al mejor hombre educado que pueden encontrar. Van y traen al hombre mejor vestido. Y el que puede pararse en la plataforma y verse de lo mejor. Este gran hombre alto de 6 pies, 1.82 metros, usted sabe. Con el cabello ondulado, fluyendo de esa manera. Y pues ese es el tipo que yo quiero como pastor. Hermano, ustedes se salieron de la línea antigua. Es lo único que puedo decirles. Yo preferiría que me predicara un hombre con un par de overoles puestos y todo
y lodo en sus zapatos y que conozca a Dios. Que todos esos grados de DDD que me pudieran poner enfrente, aleluya, de vuelta a la línea antigua, hermano, es a donde deberíamos de acudir. Alguien que predique el evangelio completo, crea en sanidad divina, el poder de Dios, la resurrección, que Jesús, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. 72. Mírelos a ellos ahora. Están llegando otra vez a la frontera y ahora enviaron a los espías y encontraron a la ramera Rahab en el lugar y ella les dio una señal de sangre en este cordón de grama que colgó para que se escaparan. Ahora llega el tiempo de cruzar. Me puedo imaginar lo que Josué pensó. Ahora, ya para cerrar, antes de llamar la línea de oración, quiero darles este pensamiento. Piénselo. 40 años deambulando por el desierto. Josué ahora se estaba convirtiendo en un hombre viejo. Dios lo había escogido. Dijo que él iba a tomar el lugar de Moisés. Y aquí está él. El tiempo está a la mano y para que Josué se desplazara. Miren el montón de rebeldes con los que él tenía que contender. Pero él los llamó a todos un día allá, cuando él se movió a la ribera, porque sabía que Dios lo había prometido. La tierra les pertenecía. Y esa mañana él dijo, les dijo qué hacer. Él dijo, santificaos y prepárense, porque mañana vamos a cruzar. Párrafo 73. Si alguna vez hubo un llamado a la iglesia para que se santifique y se aparte de las cosas del mundo, estamos listos para cruzar. Amén. ¿Se encuentra usted listo esta noche para dejar de lado, santificarse usted mismo de toda su incredulidad? Ustedes leen en los periódicos, escuchan a sus ministros testificando del ciego, sordo y mudo. ¿Qué pasa? ¿No creen que eso sea para ustedes también? El mismo evangelio les ha sido predicado a ustedes igual como fue predicado a ellos. Están listos para santificarse. Únicamente hay un pecado y ese pecado es incredulidad. Fumando cigarrillos, bebiendo whisky y diciendo mentiras y cometiendo adulterio, eso no es pecado. Ese es el atributo del pecado. Usted hace eso porque es un pecador. Eso es lo que los hace a ustedes hacerlo, ¿ven? No es el pecado en sí mismo. Solo es el resultado del pecado. Ahora, y el único pecado que hay es la incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Jesús dijo en San Juan 3, mire, tienen que, si no creen, solamente hay dos condiciones. Una de ellas es la incredulidad y la otra es fe. Si crees, lo eres. Si no crees, no lo eres. Esa es la única cosa. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 74 al 80. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje, los resultados de una decisión, párrafo 74. Ahora santifíquense y aléjense de toda superstición, de todo que le dirá a usted. El diablo dice, bueno, si acaso me llaman a la plataforma, quizás sane esta noche. Aleje a ese diablo de usted. No importa si usted sube aquí o no. Es si usted puede subir allá arriba o no. Con fe. Amén. Tenga fe en Dios.
Gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Todavía en el piso de abajo. ¿Alguien más? Levante su mano, diga, Dios, recuérdame. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más?